siempre estaré con ustedes. Deja de llorar, Tino. Si no te tragas la sopa, te voy a meter en el ropero. Pero, no, mami, yo te quiero mucho. Yo también te quiero mucho, Trino. Pero si no hubieras nacido, yo fuera libre. ¿Y mi papá? Tu papá. Para que te lo sepas de una vez, tu papá tiene otra familia y te quiere mucho. Y tú y yo somos un estorbo para él. Es tu papá. Vete a la azotea. No, mejor vámonos al cotero. ¡Vámonos al cotero! Hola, mi amorcito. Mire lo romántico que soy. Le traje flores. Acabo de leer tu horóscopo, mi vida, y dice que las Leo como tú van a vivir felices y contentas hasta la edad de 99 añotes. Felices y contentas tu mujer y tu hijo legítimos, eso sí. Los tienes como reyes, no que aquí nosotros como unos par de muertos de hambre. Oh, ¿ya vas a empezar a tirar pedradas? Escúchame, Mauro. Trino no está ni bautizado, ni registrado, ni nada. No existe. Pues mejor. Es un hombre libre, como su padre. Véngase, mi amor. Véngase, mi vida, ¿cómo va esa tarea? Bien, mami. Ah, qué bueno. Hola, familia, ¿cómo estamos? Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Bien. Mijito lindo, ¿cómo está, mi amorcito? Ahorita ha sacado muy buenas calificaciones, ¿eh? Ah, es cierto, mijito. Mami. Pues eso merece un premio. Por aplicado, mijito. Gracias, papá. Eso es por aplicado y por bonito. Lo voy a meter al banco. Ay, qué bueno. Ya tiene sus ahorritos, ¿eh? ¿Ah, sí? Pues va a ser riquillo como su madre. Ay, no, ¿qué va? Nada más, que más vale prevenir para después no tener problemas. Bueno, me voy, papacito. Nos vemos, mi amor. Que te vaya bien. ¿A dónde vas, papi? Por ahí, por ahí. Hijito, mi vida, a papá no se le debe preguntar ni a dónde va ni lo que hace. Él nos quiere mucho y con eso es suficiente, ¿no? Sí, mami.
Yo ya cumplí con lo mío. Esto amerita un trago, ¿no? Es un crimen que no lo tengas en la escuela. Pero yo ya lo enseñé a leer y escribir. Sí, eso está bien para los que viven en la sierra, pero aquí... Pues así es la vida. Ay, Dios mío. En eso sí debería de ayudarte tu marido. Mi marido. Bueno, tu marido o lo que sea. Es el padre de tu hijo, ¿no? Pues sí. Mira, hija. La verdad es que el señor este no te quiere. Quiere a tu hijo. Está muy bonito el pinito, ¿eh? Muchas gracias. Pero si tú estás muy bonita y estás muy joven, te estás nada más marchitando. ¿Por qué no vas a ver a un psicólogo? Le agradezco mucho su consejo. Adiós. Ay, vieja metiche. ¿Va a venir mi papá? No lo sé. ¿Para qué lo quieres? Le quiero decir unas preguntas. Déjate de tonterías. Capaz que te cintarea. Tu papá. Mamá, mete la ropa, mami. Vamos. Y pobre de ti que te asomes a la calle. ¿Me entendiste? ¿Qué? ¡Súbete! ¡Súbete, rápido! ¡Uy, Trino! ¡Dale, súbete! ¡Súbete! ¿Qué esperas? ¿Qué tanto hacías, pues, hombre? ¿Por qué no usas tu llave? Me gusta que me abras tú. ¿Y el día que esté enferma qué va a pasar? Pues ese día tumbo la puerta y se acabó el cuento. ¿Quieres comer algo? Sí, corazón. ¿A ti? Ay, ando pero sí bien cansado. ¿Te vas a quedar esta noche? No puedo, mi amor. Mauro, tenemos que hablar. Se trata de Trino. Estoy preocupada por él. Mira, te propongo algo. Mejor me tomo mi botellita, me duermo un ratito y luego platicamos. Mauro, el niño está creciendo. Tenemos que registrarlo. Ya, 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 bájale, bájale. Mejor primero nos tomamos la botellita, ¿no? Es tu hijo. ¿Y? Si no tiene nada de malo. Ándale, bebe. Salud, mi amor. Salud. El año 28, cabal será cristero. Thank you.
hace mal. Que veas que no soy malo, te perdono. ¡Quemando la casa! ¡Vamos! ¡Y mi ropa! ¡Mi pistola! ¡Maldita sea! ¡Se está quemando! ¡Ah! Haber sido él. ¿Por qué le echa la culpa a él? No sabemos quién fue. Se va a acordar de mí toda su condenada vida.
Oiga. ¿Qué hubo, chaval? Le echo una mano. Órale, ya vas. Aguas. Ahí está. Hijo, está re pesado. Y... pero ahorita viene el camión de la basura y se los lleva. ¿Va a sacar más? Sí. Vamos a hacer una cosa. Tú me ayudas y yo te invito a un taco de la botana de la mañana. ¿Qué tal? Órale. Órale. Ve, órale. Échale, échale. Échale. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Échatelo, échatelo. Jálale, 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 jálale. Levántalo, levántalo. Ahí ponlo, mira. Eso, eso. Eso. Ahora, vamos por el otro, vete. Dale, va. Ahí está, mira. Yo te ayudo. Vale. Échale por acá, mira. Yo te digo, por aquí échale. Jálale, jálale, jálale. Ponle, 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 ponle. Ahí está. Eso, chaval, ya acabamos, ¿no? Pues vamos a darle, ¿no? Tienes mucha hambre, ¿verdad? Sí. Pues vente, me caíste bien. Ay, échale, mi Cornelio Reina. Pues, ¿qué te parece, chaval? Este es mi negocio. ¿Está bien? Ah, pero eso sí, primero, como decían los generales de la Revolución Mexicana, a la hora de la repartición era una pa' tú y una pa' mí. Eso es pa' tú. Gracias. Y esta es pa' mí. Caray, de veras que yo no entiendo a la gente. ¿Cómo es posible que pidan tanta comida y de robo ya ni la tocan? La dejan así nada más. Como esto, por ejemplo. Mira. Y habiendo tantos niños que se están muriendo de hambre. Sí, sabré yo. No, no, pero no te achicopales, manito. Mira, tú éntrale. Y después le voy a decir a Don Chito que te vas a quedar aquí a trabajar. ¿Eh? Vas a empezar de lavaplatos y luego acabas de mesero. Y al rato vas a acabar como yo, mira. ¿Qué pasó, Tequilita? ¿Qué pasó, patrón? Aquí nomás, cuidado el negocio. ¿Y este huerco? Ah, el chaval. Pues me lo encontré allá afuera. Anda medio necesitado. Pero le dije que podía estar trabajando aquí, pues, lavando los platos, ¿no? Nomás no lo vayas a enseñar a borracho. ¿Qué pasó, patrón? Pues yo no tomo. Lo digo por mis botellas. Ya sabes que llevo un estricto control. Si se me pierde algo, lo meto al bote. ¿Y a ti también? No, señor. Yo no soy ratero. Déjelo que se quede. No va a ocupar mucho espacio. Que se quede en la bodega conmigo. Así me ayuda hasta acomodar las cajas. Bueno, tú me respondes. Dale. Pásale, pásale, chavalo, pásale. Aquí es donde pernocto, ¿qué tal? ¿Está bien? ¿Eh? Ay. Mira, vamos a descansar un rato. Porque después llegan los artistas y ya no hay chance de dormir nada, mano. Qué bueno, porque yo también ando bien cansado. Órale. Ah, si quieres hacer pis, ahí está el baño, ¿eh? Vale. Véngase. Mira, esta es mi suite. ¿Qué te parece? Está bien bonita. Claro, está bonita. Yo también la decoré toda, padre. Y te voy a enseñar otra cosa, mira, ve. Ven, ven, ven. Uy. Mira, desde esta ventana se ve todo. ¿Ya viste el relajo que hay allá? Sí, está bueno. Mira, chavo. Ajá. Ese que está ahí abajo se llama Cirilo Mendoza. ¿Es tu amigo? ¿Estás loco? ¿Qué va a ser mi amigo ese güey? Ese tipo se pasa matando gente a lo cabrón. Nomás por una lana. No, hombre, yo amiguitos de esos, no, hombre, estás loco, man. ¿Qué tal, Chito? ¿Cómo estás, Cirilo? ¿Quieres tomar algo? No, gracias. ¿Qué pasó con ese asuntito? Pues no está en la ciudad. Fue a Houston a hacerse un chequeo. Pues yo nada más espero a que me digas cuándo y a qué horas. Entrele, chavo, entrele.
Monchito, me llegaron estas cartas. A ver. Muy bien. Cúbreme. No, espérate. Llévale este regalo a mi vieja Nina. Te voy a apuntar la dirección. Y le dices que en la noche le caigo. Sí, señor. Ahí está, ya ve, patrón. Es de fiar el chaval, ¿no? Le decía yo. Y hasta le tiene usted confianza, ¿no? Buenas tardes. Hola. Pues, aquí le traigo un encargo de parte de Don Chito. ¿Qué le cae en la noche? ¿No quieres pasar? Pues no, lo que pasa es que tengo que... Bueno, me están esperando allá y tengo que lavar los vasos ahí y los de la cantina. O sea, y, pues, no puedo. Pásale. No te voy a hacer nada, no muerdo. No, pero pues... Pásale. Vamos. Ándale. ¡Ay, qué bonito! ¡Cambio! ¿Qué pasó, Luisito? ¿Qué vale, patrón? ¿Qué pasó? Trino. ¡Ah, pues Trino! Es que hoy cobró su primer día de sueldo, entonces le di chance de irse al cine, ¿no? Igual de vago que tú. Parece tu hijo. Bueno, Trino, ya puedes voltear. Ay, no cabe duda que eres un niño inocente. ¿Cómo me veo? No, se ve re bien. Se parece a mi mamá. ¿Qué? Sí, que se parece mucho a mi mamá. Pues ahora sí me amolaste. No, mi mamá es re bonita. Estoy tan feliz contigo. ¿Por qué? Tonto. ¿Es la primera vez? Confiesa. Hey. De toda. Póngale de toda. De fresa. Sí, está muy sabrosa. ¿Vale? Así no. ¿De fresa? Pero después de eso ya no vas a tomar más, chamaco. Vamos a ir. ¡Ay, estúpido baboso! Fue sin querer, de veras, fue sin querer. ¿Que no te das cuenta por dónde caminas, imbécil? ¡No, no, Cirilo, no, no! ¡Tequilita! ¿Qué le pasa? ¡Tequilita! ¡Vamos a la cruz, rápido! ¡Pampito! ¡No, no! ¡Paraste, Tequilita! Chaval, vámonos al hospital. No, chaval, no, espérate. Llévame. Llévame a la cantina. Ahí me curas, chaval. Pero ya párate, Tequilita. Ya, rápido, Tequilita.
Te lo dije, Tequilita, que me hubiera llevado la cruz. Yo aquí nací. Esta es como mi casa. Prefiero morir aquí. No, tú no te puedes morir, Tequilita. Todavía me tienes mucho que enseñar. Tequilita. Oh, Tequilita. No te mueras. Por favor. Aguanta, Tequilita. Aguanta. Ponchito. Dice que te... Espérame, tontito. Meando. ¿Quieres algo de tomar, cariño? Claro que sí, mi amor. ¿Qué quieres? Un tequilita, ¿no? Sírveme dos tequilas, muchacho. ¿Qué no oíste? Sírveme dos tequilas. Vamos, apúrate, ¿qué esperas? Y la próxima vez, muchacho, quiero que me sirvas más rápido. ¿Entendiste? No pasa nada, cariño. ¿Qué te pasa? No lo sé, estoy distraída. No puedo concentrarme. ¿Te duele algo? No, es
que hace tiempo que no duermo. Sueño cosas. Tengo pesadillas. Adiós. ¿A poco quieres que te lleve con el loquero? No, Mauro. Me preocupa mi hijo Trino. No sé dónde está ni cómo esté. Si tiene para comer, quizás esté en la cárcel. O esté muerto. No, hombre. Mala hierba nunca muere. Mi hijo no es mala hierba. Pero es hombre. Y los hombres somos vagos. Cuando nos va bien, no nos acordamos ni de nuestra propia madre. Como quisiera que estuviera bien. Él está bien, hombre. No le falta nada. Eso sí, cuando le falta el dinero, va a venir corriendito a buscarte. ¿Sabes? Quisiera ir a buscarlo. Pues eso sí que está peló. Sería como buscar una aguja en un pajar. ¡Sino! Es Chito. ¿Qué hago? Súbete a la azotea. ¿No quieres que me meta al ropero? Mi amor, por favor, no digas tonterías. Amor. Te traje un regalo. ¿Más bikinis? No, es un perfume, mi reina. Y de los más caros. A mí tráeme el dinero. ¿Más dinero? Caramba, me ha salido muy gastalona. Mi amor, ¿me perdonas? Pero es que ando muy cansada. También he tenido mucho trabajo en la cantina. Pero mañana me cumples, ¿verdad? Buenas. Trino, ¿pero qué andas haciendo por aquí? Aquí nomás. Caray, qué gusto me da verte. Te portaste como todo un hombre. Ya hablé con la policía, ya te quité la bronca encima. Aquí te traigo tu pistola, Chito. No, no, quédatela. Está en buenas manos. Algún día te la voy a pagar. Y no me debes nada. Es más, ¿quieres trabajar? Pues de eso pido mi limosna. Mira, me vas a demostrar que vales, Trino. Te voy a dar 1,000,000 pesos. ¿Qué hay que hacer? Este trabajo lo iba a hacer Cirilo Mendoza. Te voy a hablar derecho, Trino. Se trata del dueño de este negocio. Es un millonario. Pero tengo 30 años trabajando con él y no me ha querido hacer su socio. Me tiene a sueldo de hambre, ¿me entiendes? ¿Dónde vive? Te avientas el tiro. Dame 2,000,000 para que valga la pena. Te los doy. Bueno, no me tarda, abuelito. Ten mucho cuidado. Me saludas al señor cura, ¿eh? Sí. Y te voy a acusar. Le voy a decir que ya no quieres ir a misa, ¿eh? Sabes que tengo una cita. El domingo vamos, hija.
pido alejes de mí la mentira, la envidia, la maldad y el pecado. El sombrero, estás en la casa de Dios. Sí, perdón, señor. No te preocupes, ¿vas a confesarte? No. ¿Ya hiciste tu primera comunión? Tampoco. ¿Estás bautizado o confirmado? No, pues menos. No pongas esa cara, que en todo caso no es tu culpa, sino de tus padres. Pero nunca es tarde para acercarse a Dios. No, pues sí, ¿verdad? Pues mira, la Virgen ha querido que hoy sea el día. La iglesia es tu casa. Nuestra casa, y todos los que vienen aquí son tus hermanos. Sí, ¿eh? Perdón, creí que era Mauro. Sí, yo también me confundí. Parecen gemelos. Sí, pero yo soy Trino Garza. Yo soy Raquel Adriana. Raquel, nuestro amigo Trino nunca ha tenido contacto con la religión católica. ¿Es cierto eso? Sí. Bueno, no, yo ya me voy. Pero hasta luego, señor. Espera. Pero es que son como dos gotas de agua. Ay, hija mía, la vida nos guarda muchas sorpresas. Creo que no es conveniente que se conozcan este muchacho y Mauro. Presiento que puede haber un problema familiar. Anda, continúa con tus oraciones, que yo voy a preparar mi rosario. Sí, tiene razón. Hola. Te noto rara. ¿Qué tienes? El señor cura me recomendó que no te lo comentara, pero entre tú y yo no hay secretos. ¿De qué se trata? Conocí a un muchacho que se parece muchísimo a ti, pero de una forma exagerada, como si fueran gemelos. No quiero saber nada de él. Está bien, si tú lo quieres. Además, ni a mí ni a mi mamá nos interesa andar conociendo gente extraña. Discúlpame. No quiero que lo vuelvas a ver. Así será, te lo prometo. Señora, piense bien su ofrecimiento. Está bien, don Marco. Estaremos en contacto. Hasta luego. Que le vaya usted bien. Maurito, qué gusto de verte. ¿Qué tal, señor? Mija, ¿nos perdonas? Claro, abuelito. Ven. Oye, varias veces le he telefoneado a tu papá y nunca le encuentro. ¿Qué pasa, eh? Discúlpelo, señor. Lo que pasa es que sale mucho de viaje. Bueno, pues, yo ya se lo dije a tu mamá. Pero si acaso se le ha olvidado, dile tú a tu papá que ahora sí estoy dispuesto a venderle la cantina. Claro que sí, señor. Yo le digo. Yo ya no puedo atenderla como antes. Mi encargado me roba mucho. Bueno, señor, yo me tengo que ir. Con permiso. Pásale, pobrito. Y muchas gracias por traerme a mi nieta. Por nada, señor.
¿Qué pasó, Trino? ¿Cómo te fue? Estuve esperando. Pero el viejo no salió. Hubieras tocado el timbre. Él sale a abrir siempre. Hey. Mañana me voy desde temprano. ¿Qué pasó, mi Trino? ¿Qué, a poco ya no barres? ¿A según? Ni barre, ni trapea, ni tira la basura. Trino es mi amigo. Gente de confianza. ¿Conoce que pudiste quieto al tal Cirilo? ¿Te has vuelto medio famoso por aquí? Es donde lo ves, huerquillo. Trino tiene sus cosas muy bien puestas. Eso espero. Solo falta que demuestre que lo de Cirilo no fue pura chiripa. Chiripa. Oye, Luisito, ¿por qué no le compones un corrido? ¿Qué pasó, don Chito? Ya sabe que yo de eso vivo. Ya lo tengo. Te va a ver. Te va, mi Trino. ¡Maestro! ¡Véngase! ¡Arránquese! ¡Se le meto! Cirilo Mendoza era un matón conocido. Ahora vive en el panteón, ahí existe su nido. Con la pistola de Chico mataste a ese bandido. No, no, no. No, a mí no me metas, Luis. No me metas. ¿Sabe que pues yo solamente canto la pura verdad? Además, para acabar que lo estimo, le voy a dedicar una canción. O sea, si me llega hasta la... Es la más reciente. ¡Acilia! ¡Zaparra! ¿Qué pasó? Cántale al patrón, mija. Claro que sí. De mi alma, ya que sin tu cariño yo no puedo vivir. Te di lo más hermoso que una hembra da en la vida, para que ahora me diga ya te puedes marchar. No bastó mi cariño ni el amor que te daba, te pareció muy poco. Me dejaste de amar. Cuando los años pasen y vayas por la vida buscando como todo un poco de calor, yo te estaré esperando en el mismo camino donde tú me dejaste, esperando. Amor, donde tú me dejaste. No bastó mi cariño, ni el amor que te daba, te pareció muy poco, me dejaste de amar. Cuando los años pasen y vayas por la vida buscando como todos un poco de calor, yo te estaré esperando en el mismo camino donde tú me dejaste, esperando, esperando tu amor. ¡Ay,
pensé que ya no te ibas a acordar de mí. Ay, cómo no, hijito. Pásale. Ven, hijo. Ay, estoy tan contenta. ¿Quieres comer algo? No, ma. El ropero. Pensé que se había quemado. Lo mandé a arreglar. Todo sigue igual. Bueno, cambiamos la sala y el comedor lo hice un poco más pequeño porque como ya estoy sola, ¿sabes? Ay, siempre me acordaba tanto de ti y lo único que quería era recibir noticias tuyas, una carta o algo. No, nunca tuve un domicilio fijo, pero siempre me acordaba de ti, ama. Yo también, chiquito. ¿Sabes? Todas las noches rezaba para que te fuera bien. Sí, siempre fuiste tan buena conmigo. No, Trino, no digas eso. Pero, ¿sabes? Eras mi único hijo, mi hijo querido. ¿Y papá? Sigue viniendo, ¿verdad? Sí. No sé, ¿qué hago? ¿Me subo a la azotea o me meto al ropero? No, Trino. Esta vez no. Espérate aquí. Pues, ¿dónde andas, mujer? Hombre, vengo para llevarte al cine. ¿Y ahora? ¿Quién es este hueco? Es tu hijo Trino. ¿Qué quieres? ¿A qué viniste? Yo vine a ver a mi madre. Pues ya la viste, ¿no? Él no viene a pedirte nada. Usted siempre fue muy malo conmigo. Será mejor que te largues, mocoso. ¡Mauro! ¡No puedes tratarlo así! ¡Es tu hijo! Me voy, ma. Yo te busco. No, Trino. Carajo, muchacho. De seguro ha de venir hambriado. ¿Qué pasó, Trino? Nada. ¿Nada? Olvídate de mi encargo. Creí que eras un gallito con más espolones. Pero me equivoqué. No faltará quien quiera ganarse esos billetes. La fórmula puedes ver. Chito. ¿Por qué? Porque me había dado una chamba y no se la cumplí. ¿Chamba? No entiendo. Ven, acá te explico.
¿Quién es? Es Trino, el nuevo pistolero. ¿Trino? ¿Y qué hace aquí ese vato, cara? Quieto. O aquí te mueres. Como todos tus matones. ¿Eh? ¿Tú mataste a Tamaulipas? No, Trino, tú sabes que yo soy incapaz de dispararte. Pues si no, yo haría todos mis trabajos. ¿Y? Pero usted mandó a otro. Es que no te vi ganas y a mí me urgía el trabajo. Todo a su tiempo, señor. Todo a su tiempo. Cúmpleme, ¿no, Trino? Le voy a cumplir. Pero por mientras, ¡lárguese! Y no vuelva a molestarla. ¡Vamos! Enfrentaste como todo un hombre. ¿Qué pasa, don Chito? ¿Por qué tan pronto? ¿Qué crees, Luisito? ¿Qué pasó? Fue Trino el que se echó al Tamaulipas. ¿Trino? Entonces lo de Cirilo no fue chiripa. Como lo oyes. Caray. Ese huerquillo está resultando muy perro. Ay, olvídate de la serenata para Nina. ¿Y ahora por qué, don Chito? Si las viejas son bien románticas. Hay que llevársela, anímese. Ya la mandé al carajo. Como quiera. Chito ya no me quiere dar dinero. Voy a tener que salir a buscarlo. No. No quiero que vayas a ningún lado. ¿Y qué quieres que haga? No tengo dinero. Yo voy a conseguir. Ya no quiero que te metas en más problemas. Te van a matar. No, no te preocupes. No me puede pasar nada. ¡A mí es el colmo! Buenos días. Buenos días, joven. Me quiero tomar unas fotos. ¿De qué tamaño? Para una credencial. ¿Pero es credencial de trabajo? Pues supongo que sí, porque yo acabo aquí de entrar a trabajar con Don Chito en la cantina. Yo soy el encargado de la barra. Me llamo Trino Garza para servirle. Mucho gusto, pásale por aquí. ¿Ah?
traje. La pistola yo me la llevo. El dinero es para que no le pidas nada a nadie. Y menos a Chito. Pero esto es mucho dinero. Sí. Solo voy a tomar un poco para mis gastos. Esto no me gusta. Tú robaste a alguien. ¿Le regalas? Trino, qué bueno que regresaste. Discúlpame lo del otro día. No se preocupe, mamá. Trino, las cosas tienen que cambiar. Si te animas, no sé cuándo, pero quizás podamos volver a vivir juntos como antes. Me lo regala. Pero si es de mujer y de fantasía. No importa, es que quiero tener algo suyo. Trino, anoche estuve pensando mucho. Y, ¿sabes? Me estoy armando de valor y quizás... No, no puedes separarte de él. Lo quieres mucho. Sí. Pero si tú me ayudas, tal vez podríamos hacer muchas cosas juntos. Hola. Hola. Soy Trino, el que se parece a tu novio. ¿Te acuerdas? Allá en la iglesia. Ah, sí. ¿Qué quieres? Te vengo a avisar de un peligro. ¿Peligro? ¿De qué hablas? ¿Sabes? Quieren matar a tu abuelo. Será mejor que no lo dejes salir. ¿Y tú cómo lo sabes? No puedo decirte. Pero cuídense. Gracias. Y por favor, ya no vuelvas. No te quiero volver a ver. Yo ya me voy a casar. Tú me gustas mucho. Pero si eso quieres, así será. Hola. El hilo anda muy mal enredado. Acabo de ver a Trino echando novio con la nieta de don Marcos. Desgraciado. Con razón no hacía nada. ¿Y qué tal si le están pagando por cuidar al viejo? ¿Y qué? ¿Le tienes miedo? No. Si quiere, yo me encargo de los dos. Bueno, pero ya. Toca, mija. Ahora voy, abuelito. Hola. Hola. Pásale. Hola, ¿qué tal, señor? Buenos días. Hola, mi muchachote. ¿Cómo estás? Bien, siéntate, señor. Siéntate. Gracias, señor. Hoy iba a ir al Laredo de compras, pero no fui por esperarte. No puedo dejar solo a mi abuelito. Se ha sentido enfermo. Lástima. Ya me había hecho ilusiones. Ve tú solo. Pero pórtate bien. No quiero que vayas a ver a tus amigas las gringas sangronas.
A propósito de Laredo, el otro día me comentaste que ibas a comprar una ropa muy fina, muy elegante. ¿Que hay algún fiestón próximamente? Bueno, algo hay de eso, señor. Es para nuestra boda. ¡Ah, qué hermoso! Lo tenían muy escondido, ¿eh? Pero todo a su tiempo, ¿eh? A su tiempo, hijo. ¡Estúpido! Sí, pásale, joven. Es por aquí. Gracias. Buenas tardes, señorita Arispe. ¿Qué hubo? ¿Qué pasó, Luis? ¿Lo conoces? Estreno Garza. ¿Qué sabes de él? No mucho, teniente. Le llegó a la cantina y Don Chito le dio trabajo. ¿Chito? Ah, qué mi Trino. ¿Quién iba a pensar que ibas a acabar así? Así es la vida. Ni modo. Ya te ganaste tu correo y te lo voy a componer. Tú sabes bien que yo te quiero con locura. Teniente Arispe, ¿qué anda haciendo por aquí? ¿Qué sabes de este? Ah, caray. No, pues sí lo conozco. Si aquí estuvo trabajando. Si hasta me robó. ¿Qué le pasó? Lo mataron. ¿Lo mataron? Sí, se agarró a balazos con el guajiro y este también palmó. Un par de fichitas. Tenía familia. ¿Familia? Creo que me dijo que era sudamericano, guatemalteco. La verdad no sé.
Dos problemas menos. ¿Te tomas un trago conmigo? Claro, no lo echamos. ¡Mauro, mataron a mi hijo! ¡Quiero verlo, por favor! Tenemos que esperar, mi amor. Vengo de la delegación. Están haciendo averiguaciones. ¿Sabes? Ellos creen que andaba metido en el tráfico de drogas. ¡Eso no me importa, Mauro! Tenemos que darle cristiana sepultura y hay que velarlo también. Por supuesto, mi amor, por supuesto. Ya hablé con el agente del Ministerio Público y mañana me entregan el cadáver. Llévame contigo, quiero verlo. Sí, mañana te llevaré. Ven, siéntate. Mira, mañana vamos por el cuerpo. Lo velamos toda la noche y pasado mañana lo enterramos. ¿Qué te parece? ¿Estás de acuerdo? Era nuestro hijo, Mauro. Sí, ya lo sé. ¿Sabes? Los judiciales querían venir a investigar, a hacerte preguntas. Yo les tuve que dar dinero para que se largaran. Me preocupa mucho tu tranquilidad. Era apenas un niño. Mauro, por favor, quédate conmigo esta noche. No te vayas, por favor. Está bien, hombre. Tranquilízate. Pues ya hablé a casa de todos sus amigos y ninguno sabe nada. Bueno, no te preocupes. Acuérdate que es hombre y además tiene novia. Es que ya también le hablé a Raquel y tampoco sabe nada. Procura tranquilizarte. Yo voy a ir a la delegación a que me ayuden a localizarlo. Y no te preocupes, no me esperes. Cuídate, Mauro. Licenciado, buenas noches. Soy yo, Mauro Reyes. Sí, licenciado. Usted y yo siempre hemos sido muy buenos amigos y no tenemos por qué decirnos mentiras. Exactamente, licenciado. ¿Se acuerda del cadáver del muchacho aquel que es hijo de una amiga mía? Sí, licenciado. Sabe, ella se dedica a la prostitución y tiene muchos años de no ver al muchacho, más de 10 años. Sí. Licenciado, ella no quiere saber nada del muchacho. Además, no tiene dinero y está siempre borracha, licenciado. Yo creo que lo más conveniente es, pues, ni modo, arrojarlo a la fosa común. Gracias, licenciado, y ya sabe que estoy en deuda. Sí, gracias. ¿Tú qué haces aquí? Qué poco te duró el gusto, ¿verdad? Vengo a verte. Sírveme. No vengo a gorrearte nada. No digas burradas. Yo tengo más problemas que tú. Pues, ¿qué te pasa? Marcos le vendió la cantina a Mauro Reyes. El sueño de toda mi vida. Mi trabajo. Pues yo que tú. Se la quemaron.
Mauro. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Son las 6 de la mañana. Tenemos que irnos. No, todavía no. La cita es a las 12, tenemos tiempo. No, Mauro, es que me tengo que arreglar. ¡Me estás engañando! ¡Qué bien molestas, hombre! Además, las cosas ya se complicaron. ¿Qué quieres decir? Quiero ver a mi hijo, Mauro. Pues a menos que lo saques de la tumba. ¿Qué estás diciendo? Que por equivocación se llevaron el cuerpo de tu hijo y junto con otros 4 los echaron a la fosa común. Desechan cal y luego tierra y ya no se puede hacer nada. ¡Maldito! ¡Te odio! ¡Te odio! Mira, escúchame bien. Te prohíbo que vayas a la delegación, ¿me entiendes? Y no te atrevas a hacerlo porque te juro que te mato. Y tú sabes muy bien que lo hago. ¿Está claro? ¡Suéltame! Tranquila. Bueno, ¿qué pasó con Maurito? No sé, no me ha llamado. Seguro tuvo algún problema con su padre. Ese Mauro es un hombre muy difícil. Pues su mamá se ha portado conmigo muy grosera. Cree que nos enojamos y que yo tuve la culpa. Oh, no hagas caso. Seguramente está muy nerviosa. Mira, abuelito. Está bien que se esconda de sus padres. Pero debería llamarme. Cualquier rato te dará una sorpresa, hija. Ya verás. ¿Qué te pasa? Quemaron la cantina. Por poco se incendia toda la cuadra. ¿Cobra el seguro? No estaba asegurada. ¿Y de tu hijo? ¿Qué has sabido? No aparece por ningún lado. No debes preocuparte. Debe estar en cualquier parte. Ojalá. Porque su madre lo da por muerto. Perder un hijo no es cualquier cosa, Mauro. Tú no sabes lo que eso significa para una madre. ¡Carajo! Entre tú y ella me van a volver loco. ¿Quién incendió la cantina? No se sabe. Pero pa' mí que fue Chito el encargado. Y tengo que encontrarlo. Todo eso se incendió. Caray, pues me salvé de milagro. Hace 2 días se la vendí a Mauro Reyes. Me la pagó al contado, don Alfredo. Sí, de seguro que fue Chito. Pero yo no puedo hacerle ningún cargo. No, yo no quiero meterme en nada, don Alfredo. Pues muchísimas gracias. Que le vaya muy bien. Hijita, haz pronto tus cosas. Nos vamos a Houston. ¿Y la escuela? Oh, déjate de escuela. Mira, Mauro es un hombre muy arbitrario. Y tal vez se le ocurra venir aquí a pedirme que le devuelva el dinero que me pagó. ¡Está loco! Fue una compraventa en serio. ¿Un juego de niños? Hijita, tus relaciones con Maurito están en peligro. No te preocupes, abuelo. Me duele mucho, pero a Maurito todavía le falta madurar. Además, tú estás primero. Mi hijita chula. No, Trino. Yo sigo sin entender nada, mano. Yo te vi con mis ojos bien muertos ahí en la morgue. No era yo, mano. ¿Entonces quién era? Era mi hermano. ¿Tu hermano? ¿Cómo que tu hermano, pues? Hombre. Yo luego te explico. Pues la misma. Bueno, véngase, muchachos.
¡Cállate! La puerta estaba bien abierta. Pero... ¿abierta? Yo la dejé cerrada anoche. ¡Lárgate! Don Chito, no se enoje, mire. Déjeme, le cantamos el corrido de Trino Garza. Lo acabo de terminar. Voy a cantárselo al panteón. No, no, mi amor. Trino, pues, ya se murió. Ándale, ¿por qué no? Ándale, ya está muerto, don Trino. ¿Sí? Ándale, pues. ¡Arránquese, muchachos! ¡Suele! ¡Échale, échale, échale! Pensándolo bien, mejor lárgate con tu música a otro lado. ¿Qué los corre? Son mis amigos. ¿Trino? ¿Tú otra vez, desgraciado? ¡Ya te fregaron, Trino! ¡Vámonos! ¡Antes de que llegue la policía! ¡Ándale, aguanta, Trino! ¡Véngase! ¡Aguanta, Trino, hombre! ¡Aguanta! ¡Te voy a llevar a la Cruz Roja, hombre! ¡No! ¡Llévame con mi mamá! ¡Pero te vas a desangrar, hombre! ¡Que no! ¡Que me lleves con mi mamá! ¡Ah! ¡Está bien como tú quieras! ¡Taxi! ¿Quién lo hizo? Sigue insistiendo. Voy a llamar a la Cruz Roja. Sí, nos vamos a echar una chela. Sí, quedó de ir. Sí, ahí quedamos de vernos. ¿No? Mija, ¿me prestas el teléfono? Vale. Tengo que hacer una llamada, es urgente, no, por favor. ¿También, no? Ya dile que sí, por favor. Sí. Voy a hablar sí, a la Cruz sí, Roja, mija, no me tardo. ¡Doctor! ¿Qué pasó? Está colgada, no deja hablar. Permítame. Ahora, ¿qué te pasa? Permítame, por favor. ¿Cruz Roja? ¡Trino! ¡Trino! ¿A dónde se fue ese loco? Búscalo en la azotea. ¡Trino! 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 ¿Qué está pasando? ¡Eres un mentiroso! ¿Por qué la puerta abierta? Porque va a venir la ambulancia por tu hijo, Trino. ¿Trino? Sí. ¿Y sabes
¿Sabes qué? Me voy a dedicar a cuidarlo. Tú no me necesitas. Puedes largarte con tu esposa y con tus hijos, que es lo que más amas. Señor Rosa, no está por ningún lado. ¿Y este quién carajos es? Soy amigo de Trino. ¿Qué amigo ni qué diablos? ¡Lárgate! ¡Vamos! Vete, por favor. Tenemos que encontrarlo, está herido, por favor. ¿Encontrar a quién? ¡Apúrenle! ¡Que nos va a morir! ¡Ándele, señor Rosa! ¡Señor Rosa, ya llegó la... ¡Apúrense, señor Rosa! A ustedes no los necesito. ¡Largo de aquí! ¡No! ¡Tienen que atenderlo! ¿Atender a quién? ¡Enséñamelo! ¡A ti, no! ¡Estaba cortada allí! ¡Estás viendo visiones! ¡Tenía una herida en el estómago, por Dios! ¡Estás viendo visiones! ¡Tu hijo está muerto y enterrado! ¡Desengáñate! ¡No, yo lo vi! ¡Yo lo vi! ¡Por Dios! Nunca te hice nada. (Ríe)